folks, I have the pleasure of introducing a man that needs no introduction. We all know Oscar De La Hoya, but I'll tell you a little bit about Oscar and what I know about him. I know more about him than being the champion of the boxer. 22 years ago, he made a major donation to White Memorial here to our hospital to start the Cecilia De La Hoya Cancer Services here at White. Because he's concerned about cancer, the prevention of cancer, the early detection of cancer, and he's really concerned about the East Los Angeles community and the Boyle Heights community. That's where his heart and his passion is at. And you hear about some of the donations that he makes because he's a very generous man, but he makes a lot of donations that nobody hears about. And Oscar has been donating money to our community, to our hospital, for 22 years. Now today, he made a major donation for us that will be transformational, that will make a lot of difference in access to cancer services for our community. So Oscar, I want to thank you for your generosity, for your big heart, and what you do for our community here in Los Angeles. Thank you very much. Let's give Oscar a round of applause. Thank you very much. Gracias, gracias. Es un placer, es un honor estar aquí, aquí en Los Ángeles, en el hospital más importante para mi familia, para mí personalmente. Aquí es donde cuidaron muy atentamente a mi madre, que en paz descanse. Pero la razón por que estoy aquí es porque Les quiero decir a todos mis amigos, sean atletas, sean celebridades, actores, actrices, gente de negocio, de dinero, les quiero rogar que nuestra gente necesita ayuda. Necesita ayuda económicamente. Para tratar de apoyar, de conquistar lo que es el cáncer, ¿me entiendes? Necesitamos ayuda y por esa razón estoy aquí, porque les quiero mandar un mensaje a todos que donen su dinero a los más afortunados que tienen dinero, que tengan los recursos. Donen su dinero para ayudar realmente. Ese es el mensaje que les quiero dar hoy en día. A toda la gente que están en la televisión, en actores, de todo, les quiero decir gracias también por siempre apoyar esta gran causa. Mi hermanita por muchos años ha estado donando su tiempo, recursos para ayudar a las mujeres aquí de este hospital. Así que muchas gracias, Ceci, por toda la ayuda. Te quiero mucho, te adoro. Les quiero leer un poquito de lo que me escribieron aquí. Primero mis lentes. Les agradezco a todos por venir el día de hoy y apoyar a este hospital tan especial y destacado. Mantendré mis comentarios breves. Nuestra ciudad, la ciudad en la que crecí y la ciudad que amo, está luchando contra mucha aflicción y angustia. Gente desamparada, el crimen y la inflación son solo algunos de nuestros problemas que son parte de la vida cotidiana en la calle y nuestros hogares. Pero debajo de la superficie hay tantas luchas adicionales que la gente se enfrenta. Hoy estoy aquí para ayudar a proporcionar fondos para tratamientos contra el cáncer que salvan vidas y que gente de nuestra comunidad necesita desesperadamente. Pero lo más importante, estoy aquí para enviar un mensaje a aquellos que, como yo, han sido tan afortunados. Mi conexión con el cáncer de mamá es bien conocida. Creo que todos, incluyendo los que tienen recursos, tienen una conexión a los problemas que enfrentan los menos afortunados. Hoy
cuando la ciudad en la que vivimos se enfrenta a un problema profundamente arriesgado, es ahora que todos como una comunidad demos un paso al frente y seamos contados. First of all, I want to thank everyone for being here. I started to having a connection with this amazing hospital several years ago. For the obvious reasons, my mother was treated here, was cared for. She unfortunately passed away from stage 4 cancer. She caught it too late. And ever since 1992, I've had a special connection with the White Memorial Hospital. For those reasons, because they treated her like family. So on this day for me is another day where I can help in whichever way possible. But more importantly, I want to send a message to all my friends. I want to send a message to athletes, celebrities, doctors from out of the country, out of the state, people who have money, people who are more fortunate than others. I wanna tell you that, hey, let's, especially in this month of October, which is Cancer Awareness Month, let's donate money, let's help out in whatever way we can. It is necessary. So to everyone who I know, everyone who has gotten free tickets to the fights, I ask you just donate back some money and we can save lives. That's the purpose of our visit today. But yes, thank you very much for everyone coming out today and supporting this outstanding hospital. Our city, the city that I grew up in and the city that I love, is struggling today with a lot of challenges. Homelessness, crime, and inflation are just a few of our problems that are visible on our streets and in our homes. But underneath the surface, there are so many additional struggles that people are contending with. Today, I am here to provide funding for life-saving cancer treatments that are desperately needed by the women in our community. But as importantly, I am here to send a message to those who, like me, have been so fortunate in our lives. My connection to breast cancer is well known, but I promise that every single person of means has a connection to an issue where those less fortunate are suffering. Today, as the city we live in faces deep-rooted problems, it is time for all of us to step up and be counted. So again, I want to say thank you very much to everyone. Thank you very much for making this possible. And you give me the strength. You give me the strength to continue to do what I do and to send the message and to spread the word that yes, we might have a long ways to go, or maybe not, but every single dollar, every single cent counts, every single donation. Spread the word. Everyone everyone is affected by cancer, whether a relative or a friend, or it's a dreaded disease, and we must do everything possible to make this stop. So thank you very much. Thank you very much for spreading the word, spread the message. I appreciate you very much, and we will continue doing this until we have a cure. Thank you very much, doctor. Appreciate you. So this will make it official, right? Official. Okay. Sorry. Is that good? The other side. The other side. All of us, can you do the other side, right? No. Oh. Okay. There you go. You're gonna have to back up a little bit. Oh, sorry.
The check is worth more now with your autograph. Okay. So, look here at that camera. Right here. Thank you. Okay, now you're going to look towards the back on your left. Look there. Hold it for 5 seconds. All right, now look to the center right here. Look there. 5 seconds. Hold it. Hold it. All righty. And now you're going to tilt over this way. All right. Smile. Let me know if you're good. You guys good? Okay, Taylor, you're good? Yeah? Okay. You guys good right here? Yeah? Okay, great. Awesome. Thank you, thank you. Thank you so much. It. Are we doing like two of our... Yeah, we'll get to the studio. One more step. You know what's most impressive to me today, Oscar? What's that, brother? If you stole $1 million, it's a big deal. But when you donate, usually nobody reports about it. Nobody does anything positive. Right. But when you look around today, it's very impressive. The turnout, I'm impressed. No, I'm actually thrilled and excited, and I'm actually very happy that you know, normally. News is always, you know, about the audio. You know, what's happening in the streets, and you know, somebody robbed the store, and this and that, and you know, it's refreshing to see that that people do care. People do care, and you know, there's hospitals like the White Memorial Hospital that that do amazing things, and so we're just right here to do whatever we can to contribute to the cause. And so, given the fact that it's Cancer Awareness Month, I was walking in the hospital the other day and met a couple of patients, and all of a sudden I said, you know what, I'm gonna donate some money. It's Oscar, time to do Oscar, it. Oscar, felicidades por eso. Durante muchos años te he entrevistado. Durante muchos años te he entrevistado y siempre has hablado de esa colaboración que quisieras hacer con Shakira. ¿Tú crees que este sea el buen momento para hablarle y que te apoyara en esta causa? ¿Con la qué? Con Shakira. ¿Te acuerdas que siempre nos has dicho que te gustaría hacer algo grande con ella, algún proyecto? Ah, mira, no, y es como dije hoy, les estoy rogando a los celebridades, sea todos que conozco, como Mark Anthony, como Enrique Iglesias, como Jennifer López, como Shakira, donen dinero a buenas causas. Yo creo que eso para la comunidad sería muy muy importante. La causa de combatir el cáncer es lo que estamos hablando, y sí, a todos los amigos que tengo, a la gente que conozco, a la gente que han asistido a las peleas en Las Vegas, donen dinero, porque es muy muy importante para estas causas. Un lugar muy especial para ti, porque aquí tu mamá la estuvieron curando, aquí se trató. Háblanos acerca de la importancia de este gran donativo en este lugar tan especial. Sí, no, la verdad que mira, mi mamá desafortunadamente falleció en este hospital, pero el hecho que la cuidaron, el hecho de que la trataron bien como familia, realmente la trataron como familia, y eso jamás, jamás me voy a olvidar. Por esa razón estamos aquí donando dinero, mandando el mensaje a nivel mundial. Y es importante de que, y hoy en día estoy aquí porque les quiero decir a la gente, a las celebridades, a la gente de negocio, donen su dinero, donen dinero, ¿no? Es una causa muy positiva, es una causa en donde va a ayudar a mucha gente realmente, ¿verdad? Necesita, sí, estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero hay gente que tiene dinero, que está haciendo dinero, y por esa razón estoy aquí para decirles, hagan donaciones como las que estoy haciendo yo hoy en día. Van a salvar vidas. Oscar, te emocionaste mucho, vi que te salieron lágrimas a recordar lo que es tu madre para ti. ¿Qué tanto es importante
importante para ti esta fundación y lo que significa que estas mujeres estén recibiendo este tipo de tratamientos, este tipo de ayuda, porque veo que pararte ahí y recordar a tu madre el día de hoy significa mucho para ti. Sí, la verdad que sí, es emocionante, la verdad que sí, estoy... Me recuerdo de mi madre, que en paz descanse, no pasa ni un día que me recuerdo de los bonitos tiempos, de los tiempos difíciles, pero nadie tiene que pasar por estos momentos tan difíciles. Por eso estoy aquí, para donar dinero, para regar la voz, ¿no? Y les estoy diciendo a mis amigos que yo conozco, a la gente que tiene mucho dinero en negocios, donen su dinero, donen el dinero a unas buenas causas como esta. ¿Dice que su madre pidió que usted devolviera a la comunidad? Sí. ¿Eso es lo que le está pidiendo también a los artistas a la celebración? Claro, y lo hago porque sí hay mucha gente que sí tiene mucho dinero para regresar a las comunidades, a los hospitales como estos. Es importante para realmente salvarnos. Oscar, dijiste algo bien importante. Los amigos están ahí cuando hay boletos gratis, cuando hay cosas. Pero cuando hay oportunidades como estas, es cuando se necesitan los buenos amigos. Claro, pues sí, tengan el corazón. Mucha gente está afectada del cáncer, sea un primo, una tía, un hermano, un papá, una mamá, un abuelo. Todos estamos afectados por el cáncer. Yo creo que realmente no sé tan cerca que estemos para encontrar una cura, pero donando dinero, teniendo hospitales como estos, el Memorial, estamos ya cada día más cerca, ¿no? De encontrar una cura. ¿Qué pensaría tu mamá, Oscar? ¿Qué pensaría tu mamá a ver todo lo que has logrado? ¿Qué te diría ella? No, pues me diría gracias, hijo, gracias por continuar, ¿no? El legado. Y ese legado es, el legado no es de ser campeón, el legado no es de...